La semana pasada hablamos sobre conocer bien de dónde procede el pecado. Isaías nos enseñaba que nuestra salvación está alejada de nosotros, no porque Dios tenga los brazos cortos y no llegue a nosotros, ni tampoco porque Dios tenga problemas de oído y no oiga nuestras oraciones. El único motivo de que estemos alejados es por nuestros pecados. Y este pecado surgió por las ganas de ser iguales a Dios. Este pecado surgió por las ganas de ser iguales a Dios. Pero nosotros no podemos ser iguales a Dios, porque fuimos creados semejantes a Dios para seguir sus mandatos. Los humanos fuimos creados para glorificar el nombre de Yahvé, no para ser iguales a Él. Repetimos, el único motivo de que estemos alejados es por nuestros pecados, y este pecado surgió por las ganas de ser iguales a Dios. Pero nosotros no podemos ser iguales a Dios, porque fuimos creados semejantes a Dios para seguir sus mandatos. Los humanos fuimos creados para glorificar el nombre de Yahvé, no para ser iguales a Él. Estamos rodeados y viviendo en pecado. Dios solo espera de nosotros nuestro verdadero y sincero arrepentimiento ante Él para poder bendecirnos y perdonarnos y estar con nosotros para siempre. Todo lo demás depende de su voluntad y solo deberemos seguirle. ¿Cómo lo hizo Jonás? Debemos darnos cuenta de nuestro pecado. Debemos despertar y orar a Dios. Debemos orar con sinceridad a Dios para confesarnos verdaderamente y recibir la más grande bendición de Dios. Reflexionemos y oremos todos los días. Sabemos dónde estamos. Sabemos dónde estamos. ¿Estamos en Dios o estamos escondiéndonos de Dios? Recordemos la importancia de la obediencia de la palabra de Yahvé. Así nosotros también podremos empezar a trabajar junto a Dios. Las segundas oportunidades de Dios son la gracia y el amor de Dios. Dios no nos abandonará por muchos que le desobedezcamos. Si Él siempre esperará paciente por nosotros. Debemos agradecer a Dios todas las segundas oportunidades que nos da continuamente. Y no podemos desaprovechar estas oportunidades. No queramos sufrir más. No queramos alejarnos más de Dios. No hagamos esperar más a Dios.
acerquémonos a Él. Confesémonos ante Él. Confesémonos delante de Dios y sigamos sus mandatos. Trabajemos junto a Dios como trabajó Jonás con Dios. No hagamos esperar más a Dios. Acerquémonos a Él. Confesémonos ante Él. Confesémonos delante de Dios y sigamos sus mandatos. Trabajemos junto a Dios como trabajó Jonás con Dios. El texto de hoy lo encontramos en Jonás capítulo 4. Dice así: pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Y oró a Yahvé diciendo: oh Yahvé, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso fui a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. Ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Yahvé le respondió: haces bien enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Ahí se hizo una eramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y Yahvé Elohim preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás y le hiciera sombra y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Elohim envió un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir, y dijo: más me vale morir que vivir. Elohim respondió a Jonás: ¿tanto te irritas por lo de la calabacera? Él respondió: tengo razón para irritarme hasta la muerte. Le dijo Yahvé: te apiadaste de la calabacera, por lo cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran metrópoli, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales. Recordemos un momento el capítulo 3 y comparémoslo con el capítulo 4 que acabamos de leer. Volvemos a leer el versículo 5, dice así: y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. En el 3 capítulos, capítulo 3, vimos cómo Jonás trabajó con Dios. Pero en el capítulo 4 vemos cómo Jonás se enojó y se sienta.
Pero ¿por qué se sienta Jonás? Jonás estaba enfadado por lo que nos dice el versículo 10 del capítulo anterior. Lo recuperamos. Dice así: y vio Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Elohim de mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. También leemos el primer versículo del capítulo 4. Dice así: pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Jonás se enfadó porque Dios le había dicho que Nínive será destruida en 40 días. Pero la gente de Nínive se convirtió y miró hacia Dios. Toda la gente de Nínive se confesó ante Dios. Y a Dios le pareció bien y no la destruyó. Veamos otra vez el versículo 2 del capítulo 4. Dice así: y oró a Yahvé. Jonás oró a Yahvé diciendo: oh Yahvé, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. Fijémonos en el por qué. A nosotros nos cuesta trabajar junto a Dios, tanto y como le cuesta a Jonás. La evangelización es difícil para nosotros y lo fue para Jonás. Jonás tenía un odio hacia el pueblo de Nínive y eso le afectó. Los prejuicios que tenía contra el pueblo de Nínive fueron algunas de las razones de su enojo y el egoísmo también. Cuando Dios decidió salvarlos, una vez todos se confesaron este egoísmo y odio de Jonás, se mostraron en enojo contra Dios. Esta es la envidia y el odio que surge cuando alguien que no sea uno mismo obtiene algo mejor o buenas nuevas. Jonás se enojó al ver que el pueblo al que odiaba tanto se salvaba y Dios les perdonaba. Cuando Dios decidió salvarlos una vez, todos se confesaron este egoísmo y odio de Jonás, se mostraron en enojo contra Dios. Esta es la envidia y el odio que surge cuando alguien que no sea uno mismo obtiene algo mejor o buenas nuevas. Jonás se enojó al ver que el pueblo al que odiaba tanto se salvaba y Dios les perdonaba. Este egoísmo no lo debemos esconder. Lo tenemos que eliminar. Reflexionemos todos juntos por un momento. Podría ser que dentro nuestro, muy profundamente, tengamos un poco de este egoísmo. Podría ser que tengamos, aunque sea muy poco, algo de egocentrismo, algo de egoísmo.
algo de odio muy escondido dentro nuestro, podría ser que estos sentimientos escondidos nos dificultarán la evangelización a otros. Podría ser, puede ser. Repetimos, podría ser que dentro nuestro muy profundamente tengamos un poco de este egoísmo. Podría ser que tengamos, aunque sea muy poco, algo de egocentrismo, algo de egoísmo, algo de odio muy escondido dentro nuestros. Podría ser que estos sentimientos escondidos nos dificultarán la evangelización a otros. Podría ser, puede ser. Si existe dentro de nosotros algo de este egoísmo y egocentrismo, debemos eliminarlo. Debemos sacarlo de nosotros. La evangelización será nula para aquellos que les quede algo de egoísmo en sí mismos. Repetimos, si existe dentro de nosotros algo de este egoísmo y egocentrismo, debemos eliminarlo. Debemos sacarlo de nosotros. La evangelización será nula para aquellos que les quede algo de egoísmo en sí mismos. ¿Nos estará dominando este egoísmo? Reflexionemos. Debemos suprimir este odio para poder evangelizar. En el momento que Dios perdonó al pueblo de Nínive, Jonás no pudo contener esa rabia interior, ese odio, ese egoísmo, y se enojó. No dejemos que nos pase a nosotros, ya que este egoísmo hará para nuestros pies cuando estemos trabajando junto a Dios. Repetimos, en el momento que Dios perdonó al pueblo de Nínive, Jonás no pudo contener esa rabia interior, ese odio, ese egoísmo, y se enojó. No dejemos que nos pase a nosotros, ya que este egoísmo hará parar nuestros pies cuando estemos trabajando junto a Dios. Este egoísmo nos pone pesas en las piernas para que no podamos caminar. Estas pesas no nos permiten movernos para poder trabajar junto a Dios. Aparte de egoísmo, nuestra propia idea de Dios nos pone también trabas para trabajar junto a Dios. Aparte de egoísmo, del egoísmo, nuestra propia idea de Dios, nuestra propia idea de Dios nos pone también trabas para trabajar junto a Dios. La idea que nos creamos en nuestras mentes sobre Dios es otro muro para nosotros. No debemos poner nuestros pensamientos por encima de lo que nos manda Dios. No debemos definir a Dios dándole connotaciones humanas. Dios es Dios. No piensa, no actúa ni será nunca como nosotros. Dios está por encima de nosotros. No podemos pensar en que Dios será de esta manera o
de la otra, porque nosotros pensemos que será. Repetimos, no debemos poner nuestros pensamientos por encima de lo que nos manda Dios. No podemos definir a Dios dándole connotaciones humanas. Dios es Dios, no piensa, no actúa ni será nunca como nosotros. Dios está por encima de nosotros. No podemos pensar en que Dios será de esta manera o de la otra, porque nosotros pensemos que será. La definición de Dios nos la de la Biblia. Y es la única definición válida. El Dios personal de cada uno no es válido. Desde finales del siglo XIX, las personas no han parado de decorar a Dios y de adaptar a Dios a sus necesidades y pensamientos. Recordemos que la única definición de Dios nos la da la Biblia, la Trinidad, que nos define la Biblia. No tiene una versión personalizable. Dios no es para cada uno diferente. No podemos adaptar a Dios a nuestras necesidades. Las herejías actuales, como los nuevos teólogos utilizan una idea moldeada de Dios a sus necesidades. Cada una de las sectas tiene un Dios adecuado a sus creencias y falsas teorías. La Trinidad que nos define. La Biblia no tiene una versión personalizable. Dios no es para cada uno diferente. No podemos adaptar a Dios a nuestras necesidades. Las herejías actuales, como los nuevos teólogos, utilizan una idea moldeada de Dios a sus necesidades. Cada una de las sectas tiene un Dios adecuado a sus creencias y falsas teorías. Debemos tener presente que la única definición de Dios nos la da a la Biblia. Y esto es muy importante. No nos dejemos engañar por dioses amoldados a las necesidades humanas, porque no son verdaderos. Para Jonás, Dios era solamente el Dios de Israel. Pero el Dios que la Biblia nos define es el Dios de todo el universo. Para Jonás, Dios era solamente el Dios de Israel. Leamos una y otra vez a Jonás para aprender. Fijémonos en cómo Dios corrige a Jonás en su enojo lleno de odio y prejuicios. No moldeemos a Dios a nuestras necesidades. Dios no está de una parte o de otros, de los otros. Dios no está a favor de unos y en contra de otros. Nosotros somos los que debemos estar a favor de Dios. Aquellos que dicen que Dios está a favor suyo, refuerza este concepto dando énfasis a la idea de Dios del amor.
Las herejías actuales tienen muchas eslóganes e ideas sin sentido adaptadas a ellos sin seguir lo que la Biblia nos enseña. Uno de los principales conceptos que muchos defienden es que el Dios del amor no le enviaría nunca al infierno. El Dios del amor no se le enviaría nunca al infierno, porque este Dios solo da amor y todos los humanos serán salvos por ellos. También otros, sobre toda la iglesia actual de Roma, defienden que las diversas religiones son la misma religión para cada una, adaptada para las diferentes etnias y culturas. El mismo Dios para todos, pero en formas diferentes, adaptadas a cada ellos. Es uno de los erróneos más grandes de la sociedad de hoy en día. En ningún momento la Biblia nos enseña que Dios es adaptable a las necesidades de los humanos. Solo viendo cómo en el Antiguo Pacto se nos describen las diferencias de los pueblos y dioses y las guerras en la tierra de Canaán, nos damos cuenta que no tiene ningún sentido. Actualmente la Iglesia de Roma se está moviendo y defendiendo esta igualdad entre todas las religiones a través de dos grandes movimientos. En anteriores estudios ya hemos hablado de ellos, la WCC y la WEA. Quizás desde la Iglesia de Roma no se están pronunciando directamente, pero están apoyando a estos movimientos que defienden estas ideas totalmente erróneas. Empecemos la WCC 1910. Movimiento la WEA 1950. La WCC, su deseo es todas religiones son mismos, todos tienen salvación. No necesita creer a Dios de Jehová, no necesita Jesús solamente, Buda si puede. Shamanista, también salvar nuestra salvación. La WEA. Eso significa, entre cristianismos, unirse cabeza romano, Iglesia de Roma. El Papa, nuestra líder, dice, debemos estar siempre atentos para que no nos engañen con sus palabrerías. Los líderes de estos grupos predican a un Dios adaptado a ellos y a sus creencias. Dios es de esta manera. Dios nos contestará de aquella. El Dios que estos grupos está por debajo de sus líderes, ya que este Dios es definido por ellos mismos. Este concepto y esta doctrina es una blasfemia en mayúsculas contra el Dios verdadero. Y no solamente los líderes, todos los fieles y seguidores de estos grupos ajustan a Dios a sus necesidades.
son egocéntricos y herejías. Cada vez son más en número y cada vez son más peligrosos. Estos dioses creados por los seguidores de estas herejías son creaciones de Satanás. El único y verdadero Dios en el que debemos creer es el que las Santas Escrituras nos definen. El Dios de amor no es el Dios que nos define la Biblia. La Biblia nos define un Dios del amor y de la justicia, sin separaciones. No son dos dioses diferentes y convenientes defendiendo la situación. Dios no es solo un Dios lleno de amor, sino un Dios también justo. Repetimos, el Dios del amor no es el Dios de los que define la Biblia. La Biblia nos define un Dios del amor y de la justicia, sin separaciones. No dejemos que nos confundan. No son dos dioses, sino uno lleno de amor y justicia siempre. Un claro ejemplo lo tenemos en la cruz. El Dios que pasó por la cruz, lleno de amor, pero también de justicia, de los pecados, es el Dios verdadero. En el momento que el amor y la justicia se separan, ya no podemos hablar de Dios verdadero. Jonás solo esperaba la justicia de Dios sobre Nínive, pero no se esperaba el gran amor de Dios y su perdón sobre este pueblo. Recuperemos el versículo 2 del capítulo 4, dice así: y oró a Yahvé diciendo, oh Yahvé, no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra, por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. Jonás se dio cuenta de lo grande que era Dios mientras oraba. Si no fijamos en el antiguo pacto, se le da mucho énfasis a Dios como el Dios del amor, el Dios que perdona, el Dios misericordioso, el Dios paciente y otros. Pero Jonás, o incluso nosotros, a veces nos olvidamos y dejamos a un lado a Dios. Repetimos, si no fijamos en el antiguo pacto, se le da mucho énfasis a Dios como el Dios de amor, el Dios que perdona, el Dios misericordioso, el Dios paciente y otros. Pero Jonás, incluso nosotros, a veces nos olvidamos y dejamos a un lado a Dios. Lo abandonamos y solo lo buscamos cuando lo necesitamos. Como cuando Dios perdonó a las tierras de Nínive, Jonás solo tenía presente al Dios castigador. Pero él había trabajado con Dios para evangelizar a todo el pueblo y se había olvidado, Jonás,
de que Dios también es el Dios del perdón y el Dios del amor. Jonás volvió a caer en la cuenta que Dios está lleno de un gran amor, que recoge a los que confiesan los pecados y miran hacia Dios. Vamos a ver cómo se define este gran amor de Dios. Busquemos en Éfeso, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dice así, Efesios, capítulo 3, versículo 14, dice así: por esta causa dobló mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que no dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 17, versículo, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios, y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Jesús el Mesías, por todas las generaciones de todas las edades, por los siglos. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.